Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta y siete en la mañana, gracias. Eh, comenzamos ya con eh, la, eh, el monólogo, el comentario sin rodeos aquí en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden que transmitimos por nuestras frecuencias de radio en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Estamos por internet en www.sonorama.com.es. En frecuencia y señal abierta en Quito, 103.7 FM Estéreo. Y estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage de Facebook que se llama Radio Sonorama y nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Como siempre, un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes que están unidos a través de nuestra transmisión digital. Y desde este momento ya transmito a través de mis cuentas personales. Estamos en TikTok. Buenos días a los TikTokeros que me siguen, que tienen la gentileza de honrarme con la sintonía a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B. Síganme por favor a través del TikTok para escuchar en vivo el comentario sin rodeos. Y ayer subí un videíto que espero que les guste, ah, ¿eh? hablando de las incoherencias, un videíto que tiene que ver con la señora Yoli, que ha sido designada por servicios relevantes, como decía a inicios de semana, en un cargo público para el resto de lo que queda de administración gubernamental. Así que revisen el video y comentenlo. ¿no? Está en TikTok, en mi cuenta personal, Fabricio Vela B, y también transmito a través eh, de eh, mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela, donde ya veo conectadas a la Nati Salgado por ahí, a la Pame Velasco Jacome. Le envío un abrazo al amigo Vicente Tallano Basante, a los tiempos que le veo. ¿eh? Le envío un fortísimo abrazo a Vicente que estuvo hace poco de cumple. También a... <laughs> Grace Menino Caramillo, que está conectada, se goza la Nati Salgado Lupita. Claro, pues revisen el video. <laughs> ¿Les va a gustar el video? Ya. Y si no les gusta, comenten igual. Bueno, <laughs> yo decía ayer: hay que hablar de todo como en botica. Ayer me quedó corto el tiempo. Ayer hablamos justamente de el tema del general Moncayo, el tema de los decretos leyes, la manera tan alegre como los. Eh, los, ...los defensores de, de la postura de la Corte Constitucional... Eh, ...que avaló la muerte cruzada a la vuelta de la esquina... ...tres doritos después y la acusaron de corte correísta, etc. Dicen que me quedó un tema en el tintero. Y yo sí si quiero expresarles... ...es probable que este comentario no le guste... ...aparte de mi audiencia, pero esa es la libertad de expresión. Yo respeto como el que más los criterios, yo les voy a dar el mío. Yo sí siento que hay un riesgo en este momento sobre no entender la opinión ajena, sobre no comprender que sobre la opinión ajena, si se considera que es equivocada, si se discrepa con esa opinión ajena, hay formas de encararla. Y parece que no se ha entendido probablemente las experiencias que hemos vivido en los últimos años, porque han comenzado a regresar a aquellas prácticas que, perdóneme, yo jamás he estado de acuerdo con ellas. Yo lo expresé en el pasado, mucho antes de generar transmisiones virtuales, transmisiones telemáticas. Y lo traigo a colación ahora porque han vuelto esas prácticas de descalificar a quienes opinan distinto. Yo repudio eso. Si alguien, por ejemplo, no está de acuerdo con mi opinión, que tiene un legítimo derecho de no estarlo, yo creo que lo correcto es rebatirla. Y confrontarla con argumentos y no con descalificaciones. Y en los últimos días han ocurrido dos episodios por los cuales traigo, traigo a colación este tema. Póngame el artículo publicado en Diario El Universo del economista Pablo Lucio Paredes. Este artículo ha desatado toda una polémica en los últimos días. <laughs> Se titula Prohibido Olvidar. Entonces Pablo Lucio Paredes en este artículo, está en el derecho el economista Pablo Lucio Paredes como cualquier otro economista, como cualquier otro analista, de plasmar su opinión en un editorial, en una entrevista, en un tweet, en un post, en un podcast, lo que quiera, en su derecho. Otra cosa es que uno coincida o discrepe con esa opinión. Entonces él publica este artículo en donde hace una dura crítica sobre el manejo económico de los 10 años de la denominada Revolución Ciudadana. Y ancla esa crítica a lo que podría ocurrir luego de estas elecciones en el evento de que la denominada Revolución Ciudadana vuelva al poder. Todos sabemos que el economista Pablo Lucio Paredes ha sido crítico de la Revolución Ciudadana. Habla del precio alto del petróleo que no se aprovechó, del gasto público, etcétera. ¿Ya? Habla de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, habla de la inexistente refinería del Aromo, eh, habla de los acuerdos que no se concretaron con el gobierno de Venezuela, habla del aumento de la, de la deuda externa, habla de los acuerdos con China, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un artículo. Ese artículo les invito a que lo lean. ¿Ya? ¿Para qué hay que leer? Para debatir y confrontar posturas entonces puede haber muchas cosas con las cuales seguramente el correísmo el expresidente Correa, los ex ministros de economía de la época con el legítimo derecho que tienen no están de acuerdo gracias don Roberto Garnos hay pasajes de este artículo con, lo cual, con los cuales yo tampoco estoy de acuerdo tampoco porque yo sí creo que la inversión pública dinamizó la economía durante los 10 años del presidente Correa. Así como yo creo que eso fue muy positivo, hubo una gran inversión pública, se construyeron carreteras, se construyeron centrales hidroeléctricas, hubo circulante, había un efecto dinamizador de la economía, se generó empleo, etc. Teniendo al Estado como el motor de la economía. Y con ese motor el sector privado, el sector privado vinculado a la construcción y a otros menesteres, también siendo parte justamente de esa dinamización de la economía. Por eso es importante la inversión pública. Inversión pública que se redujo a la mínima expresión durante el gobierno del presidente Moreno. Inversión pública que es prácticamente inexistente en el gobierno del presidente Lazo. Ya, las cosas hay que decirlas como son, mi punto de vista. Ya, pero ese es un episodio, ese es un escenario. Que destacar. Pero por otra parte, nos siguen hablando de la existente refinería del Aromo que nunca la concretaron. Perdónenme, pero no construyeron la refinería del Aromo. Yo no voy a hablar de que se gastaron 1.500 millones de dólares en el terreno porque yo sé que no fue así. No, no, no se puede decir que solamente fue un terreno aplanado. Ya, hay que investigar, hay que revisar el tema inclusive de, de, de la dotación de agua potable para los cantones de la provincia de Manaví, de esa zona, etc. Ahí hay un análisis mucho más amplio. Pero no construyeron la refinería. No la construyeron. Pero siguen hablando de la refinería. La refinería que no existe. Y por supuesto el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, los dos gobiernos, ni siquiera tomaron en cuenta el tema. Uno puede cuestionar, digo, algunos pasajes del artículo del economista Pablo Lucio Paredes. Pero ¿saben qué? Lo lógico es que rebatan con argumentos. Que el expresidente Correa, que sus exministros de Economía, que sus exministros de Energía, rebatan con argumentos ese artículo. Pero ¿saben qué es lo que hacen? Lo que hacen es mandarse un video al más puro estilo de las sabatinas, de ese ejercicio político que yo no lo voy a denostar. Alguna gente lo denosta. Ya. Yo no lo voy a denostar porque los enlaces de los sábados eran ejercicios de pedagogía política que, claro, luego terminaban desnaturalizándose por los ataques a los medios de comunicación y a detractores políticos, porque eso también pasaba. Ya. Que venga un mandatario, un presidente, un alcalde, etcétera, a hacer una rendición semanal de cuentas, me parece que es normal. Esto viene ocurriendo. Aquí la memoria es corta. Desde, por ejemplo, Febres Cordero era alcalde de Guayaquil. El ingeniero Febres Cordero cada jueves hacía una rendición de cuentas a las 10 de la mañana en el municipio de Guayaquil. Pero claro, cuando él era alcalde de Guayaquil, en esos ocho años, no había medios telemáticos y no se amplificaba eso como se amplifican hoy por la vigencia de las redes sociales y de los medios telemáticos. Pero está bien que un mandatario haga una rendición de cuentas. Lo hizo Febres Cordero, lo hizo Correa, lo hace Pavel Muñoz. Quien sea. El tema es que las sabatinas terminaban con estos ataques, creo yo, excesivos e innecesarios a detractores políticos y a la prensa, porque yo creo que a un detractor político se le puede rebatir con argumentos. Pero lo que hacen es construir un video con las mismas voces de los enlaces ciudadanos, con las mismas voces de las cadenas obligatorias que nos ponían. Yo les pido que desapasionemos el debate y analicemos con cabeza fría. Las mismas voces, el mismo estilo. Y en lugar de rebatir lo que escribió Pablo Lucio Paredes, empiezan a cuestionarle por su pasado y por ende él, como era parte de un gobierno neoliberal que yo, en lo personal, este periodista ha sido súper crítico. Delegado del gobierno de Sixto Durán Ballén y delegado de su vicepresidente, el economista Alberto de Aquí Garzosi. Que era un gobierno neoliberal, que era un gobierno de extrema derecha, que era un gobierno que, felizmente gracias a la acción de los sindicatos y de los sectores sociales y del movimiento indígena de la época, no logró llevar adelante el plan que tenían de privatizar los sectores estratégicos de este país: el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector de telecomunicaciones. Con las justas alcanzaron a vender ecuatoriana de aviación. Pero el plan del gobierno de Durán Ballén era ese. Era un agresivo plan económico neoliberal para acabar con el Estado. Ese era el plan. Y los sectores sociales se movilizaron y lo impidieron. Porque pretendieron vender el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector de las telecomunicaciones y todo lo que estaba siendo manejado el Estado. Pretendieron pulverizar la seguridad social de este país. Pretendieron privatizar la seguridad social sin entender la naturaleza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya. De ese gobierno fue parte el economista Pablo Lucio Paredes. Pero yo soy incapaz de cuestionar al economista sin poner argumentos. Pero lo que ha ocurrido en estas horas es que plantean un video donde lo descalifican sin mencionar un solo argumento que desbarate la tesis esgrimida por el economista Pablo Lucio Paredes en su artículo. Y ese es el punto que planteo. ¿Por qué se opta por la descalificación? Y no por confrontar las ideas. Porque eres de quienes ostentaron el poder y quieren volver a ser poder. No se entiende que la, o sea, la lógica demanda que ante una postura que ellos pueden considerar que no es cierta, que no es real, debatan y confronten con argumentos y no con descalificaciones. Entonces uno no puede criticar porque... Ya le ponen que para tonto nos estudia, que no sé qué. O sea, yo creo que el país debe vivir otro momento. O sea, volvemos a lo mismo, a descalificar la opinión ajena y a insultar a quien opina diferente. En serio, van a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Yo creo que la libertad de expresión es legítima, pues. Yo respeto como el que más las opiniones de mucha gente. Pero ¿saben qué? Y eso, yo hago opinión en este espacio a primera hora, aquí en, la, en Sonorama casi dos años, antes en Majestad 11 años. Y empecé a hacer algo de opinión en Francisco Esteri. Son más o menos unos 14 o 15 años que empecé a hacer opinión. Y ¿saben qué? Entonces ese tiempo, en lo personal, y perdón que hable en primera persona, nadie me ha planteado un pedido de réplica o de rectificación por una opinión, nadie, nadie, nadie me ha planteado una denuncia ni una demanda, nadie. Yo confronto ideas, yo respeto la opinión ajena, yo sería incapaz de insultar a la gente. Aquí ha habido entrevistados con los cuales yo no coincido ni política ni ideológicamente. Claro que tengo una visión política y por supuesto, esto es hacer política, no política partidista. Porque hay que diferenciar las cosas. Una cosa es hacer política, coger el micrófono y hablar y dar una opinión. Eso es hacer política. Y otra cosa es hacer política partidista. Que yo no lo hago. Yo no soy ni activista ni militante. Soy periodista. Y yo así concibo mi ejercicio periodístico. Y yo sí creo en la posibilidad de confrontar ideas desde el respeto desde el entendimiento y desde la diversidad. ¿Por qué caer en los lugares comunes de descalificar a quien opina distinto? Hay un montón de gente con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo seré incapaz de descalificar a esas personas. Rebato con argumentos, debato con argumentos. Pero estamos volviendo otra vez a las mismas prácticas. Entonces le pasa a Pablo Lucio Paredes. Yo insisto, yo no comulgo política ideológicamente con el economista Pablo Lucio Paredes. En muchas veces, muchas, en muchas ocasiones, he discrepado con su visión económica, y como digo, fue parte de un gobierno con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo, el gobierno del arquitecto gran Ballén, porque no es la visión con la cual comulgo o la visión con la cual comparto, pero de ahí a descalificarlo porque opina distinto a lo que yo pienso, vamos. Y por supuesto en el Twitter, que es una selva, una serie de insultos y de epítetos. Y le pasa a Pablo Lucio Paredes. Y le pasa a mi colega María Sol Borja, con quien quiero expresar públicamente mi solidaridad irrestricta, mi respaldo irrestricto. Por el pecado María Sol de publicar un artículo en GK, donde justamente da cuenta de estos elementos que estoy señalando. La han insultado. Le han dicho que se vaya a la cocina, la han tratado de todo, con palabras de grueso calibre. ¿De qué estamos hablando? Si no les gusta el artículo de María Sol Borja, bueno, rebatanlo con argumentos. O por último, no lo lean, porque eso también forma parte de las libertades. Aprendamos a diferenciar lo que es la información de la opinión. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Ustedes pueden tener una opinión, probablemente muchos de ustedes, una opinión distinta a la que yo estoy diciendo en este momento, a la que estoy expresando en este momento. Y está en su derecho, porque esa es la libertad de expresión. Pero no puede ser posible que esa libertad esté atada al insulto, a la descalificación. Incluso opados por actores políticos, por gente que tiene cierta condición de poder. ¿De qué estamos hablando? O sea, vamos a volver otra vez a lo mismo si volvemos a lo mismo quiere decir que no se entendió nada no se entendió nada porque hoy es Pablo Lucio Paredes María Sol Borja mañana puede ser Fabricio Vela luego puede ser Juan Piguave luego Pepita Cerezo luego Pepito Perito, Perico de los Palotes ¿de qué hablamos? mi mensaje sobre esto es debatamos con argumentos dejemos de lado la descalificación O sea, cuando yo, por ejemplo, y me ha pasado, he dicho algo que a un segmento de la audiencia no le gusta, a mí me han dicho pautado, me han dicho vendido, y ya recibe el cheque de no sé quién, de no sé cuánto, y así nos pasa un montón de periodistas. Sin entender la naturaleza de la crítica periodística. O sea, una cosa es la crítica periodística. Yo no hago militancia. No hago militancia. Mi colega María Sol Borja, a quien la conozco, y comparto diariamente un espacio en otro medio. Yo sé de su rigor, de su seriedad, de su responsabilidad. Muchas veces discrepamos en visiones políticas y es legítimo. Y está en el derecho ella de pensar como le plazca y describir de lo que ella quiera. Y si no les gusta y quieren confrontar, háganlo con ideas. No insultando a la gente, pues. O sea, solamente vale. Lo que, lo que uno escribe o dice cuando les gusta. Cuando no les gusta, o no coinciden, a uno le dicen de todo. Vendido, asalariado, corrupto. ¿Corrupto por qué? ¿Por qué? Por opinar distinto. ¿De qué estamos hablando? Yo sé si hago este llamado público. Quiero que se entienda la naturaleza de este comentario. Yo hago un llamado público a que se respete la opinión ajena. Y si esa opinión no me gusta, confrontémosla con argumentos. Dejen de lado los insultos. ¿Saben qué? Los troll centers es un caso perdido, porque los hubo antes, los hay hoy y los habrá mañana. Los ha habido siempre, desde que existe este mundo digital. Los ha habido siempre, siempre. El troll center. Hubo en el tiempo del correísmo, hubo en el tiempo del morenismo, hay en el tiempo del asismo, el famoso troll center. Eso es caso perdido. Dejemos de lado el Center. Yo sí planteo a gente visible, actores políticos, candidatos, autoridades, alguna gente que pierde el sentido y la perspectiva de las cosas. Debatamos con ideas, confrontemos con argumentos. Puede haber una ardorosa confrontación de ideas que puede ser muy enriquecedora. Ayer tuvimos en este espacio, que es un ejercicio que tratamos de hacer aquí. Un ejercicio en este espacio con dos visiones distintas sobre la consulta de Yasuni. Una a favor y otra en contra. Al final, ustedes, que son la audiencia, tienen la posibilidad de comentar si están de acuerdo o no con lo que dicen nuestros invitados. Esa es la libertad de expresión. Yo, al menos, no estoy de acuerdo en tener solamente a gente que opine de una manera en mi espacio. No lo hago. Procuro no hacerlo. Y eso no me hace ni esta ni anti, me hace periodista. Pero yo sí veo un riesgo en este momento de que vuelven y retornan las mismas prácticas, con las mismas voces, la, el mismo formato de videos, al final componer el qué caretuco, mentira o, o no sé qué. De verdad que yo pensé que las cosas iban a ser distintas. Está claro que no. Que volvemos exactamente a las mismas prácticas del pasado. Prácticas que además se reprodujeron después del correísmo. Pues. Porque ¿cuánta gente que fue crítica del correísmo? Yo conozco mucha gente crítica del correísmo. Que luego fue crítica del morenismo y le cayeron. Les dijeron vendidos. Juan Pablo Albán, Helen Castro. María Dolores Miño. Mauricio Alarcón, por mencionar tres ejemplos de abogados que yo no personal respeto y aprecio. A veces no estoy de acuerdo, discrepo con ellos, pero yo valoro la consistencia de sus argumentos. A ellos les han dicho correístas al día de hoy, a los tres. Ya he mencionado solo tres ejemplos, de un montón. Les han dicho correístas. Y sin embargo, durante los 10 años del gobierno del presidente Correa, fueron críticos sobre los excesos. En cuanto a la libertad de expresión y al no entender la libertad de expresión en el gobierno del presidente Correa. A la vuelta de la esquina, tres doritos después, les acusaron de correístas. Mantuvieron la misma tesis en el gobierno de Moreno y la mantienen hoy en el gobierno de Lazo, pero les dicen ahora correístas. No, no se trata de ser correísta, morenista o lacista, se trata de entender que la libertad de expresión se aplica, los mismos conceptos se aplican en el correísmo, en el morenismo, en el lacismo y en lo que venga después del 20 de agosto, o después del, de, 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 de noviembre, o después de diciembre, cuando se posicione el nuevo gobierno. Entendamos lo que significa la libertad de expresión, pero me parece, de verdad, de verdad, me parece muy cuestionable que hoy se aplauda desde aquellos que fueron poder y se empiece a upar prácticas que yo al menos pensé que ya habían quedado en el pasado. Pero están regresando a lo mismo, exactamente a lo mismo. Y así no vamos a ningún lado. Así esta espiral de odio y esta polarización que estamos enfrentando, no vamos a ningún lado. Yo sé perfectamente que del otro lado hay gente que destila odio, así es. O sea, taparme los ojos y no admitir que del otro lado también tenemos exactamente lo mismo, así es. Así es. Y esas, esas prácticas no abonan a la polarización, no abonan a, 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 a terminar con este, con este ya insoportable clima de polarización que tiene este país. Que del otro lado tienes gente que insulta, que ofende, que agrede. Así es. Estamos cayendo en lo mismo. Yo al menos soy de los que cree. Que deberían dejar de lado esa práctica de volver a hacer videos, esos videos insufribles, respondiendo a detractores, y lo que tienen que hacer es responder con argumentos y confrontar ideas. Así es lo que creo yo. Natalia me dice: nosotros, los periodistas, comunicadora, tenemos que cumplir un principio básico que es la responsabilidad social, así sea solo para plasmar una opinión. De acuerdo. Los demás que hacen opinión sin responsabilidad solo son operadores políticos con micrófono. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y me menciona un exceso sobre la publicación de Sol. Yo insisto, si consideran que hubo un exceso, debátanlo con argumentos, no con insultos, no con descalificaciones. Ese es el punto que planteo. Ese es el tema que yo planteo. Me escribe, y le envío un abrazo a mi doctor Juan Pablo Albán. Dice, gracias por hablar de esto, no solo porque en realidad es hora de que esta sociedad debata con ideas, sino por reivindicar la dignidad de Pablo Lucio Paredes, pero sobre todo de Valentina, su hija, atacada injustamente a Valentina Lucio Paredes, le sacaron el aire en las redes. No, no, no hay de, ni la han de conocer, le sacan el aire. Fue mi estudiante, mi ayudante de cátedra, una de las abogadas y psicólogas más brillantes que haya conocido. Yo no tengo el gusto de conocer a Valentina, pues sí a su padre. Yo como digo a su padre, lo respeto, aunque no comulgo con muchas de sus ideas económicas y políticas. Seguí su trabajo en la Asamblea Constituyente. Fue uno de los asambleístas más serios de esa Asamblea Constituyente, con una visión distinta. El hombre trabajaba diariamente, diariamente, con sus aportes. Pudo no haber coincidido la mayoría de la constituyente, pero ahí estuvo el hombre. Yo no me atrevería a insultarlo o ofenderlo, menos a su hija. Pero hemos caído en el terreno de la ofensa, de la agresión, de la descalificación, se meten con mi familia. ¿Saben qué? Con mi propia familia se han metido, con la mía. Con mi familia se han metido. Yo lo que hago es no contestar. Pues se han metido con mi familia. Porque así son. Los unos y los otros y siguen abonando este terreno terrible de polarización. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy. Estoy convencido que muchos de ustedes, probablemente muchos de ustedes, no les habrá gustado este comentario y yo lo respeto. Les pido que respeten esta opinión. Es más, les agradezco por escucharla. Porque es gracias a ustedes que se puede amplificar este mensaje. Incluso, hasta para que ustedes discrepen conmigo. Y les agradezco por eso. Porque no soy dueño de la verdad. Ustedes tampoco son los dueños de la verdad. Nadie es el dueño de la verdad. Pero esa es la riqueza del debate. Y esa es la riqueza de la libertad de expresión. Hay actores políticos con los cuales no comulgo para nada. Yo tengo una visión ideológica que le he expresado a mi audiencia. Yo a ustedes les he contado en qué creo, en qué pienso. Y por eso defiendo, cuando pregunto a un candidato en qué cree, ideológicamente, es porque yo también tengo. Una forma de pensar, una ideología. Santiago Basávez, el otro día, explicaba que todos tenemos una ideología, porque la ideología es, el, es, 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 es el, el, el sinónimo de las ideas. ¿En qué piensa usted? Es esa ideología. Pero jamás yo me atrevería a insultar, o a ofender, o a descalificar, por opinar diferente, a alguien que tiene una ideología distinta a la mía eso termina distorsionando la libertad de expresión. Ojalá que se entienda la naturaleza de lo que estoy diciendo. Y gracias, como digo, a quienes coinciden, pero sobre todo a quienes discrepan, con respeto y con argumentos, que es lo que siempre se plantea en este espacio. Esta opinión, yo procuro siempre a ustedes les consta generar mi opinión, ¿ya? con algo de argumentos, ¿ya? con algo de argumentos. Que muchas veces mi opinión también tiene bastante de corazón, pero les puedo asegurar que mi opinión no tiene nada de hígado. Tiene mucho corazón, pero nada de hígado. Mucho corazón, algo de cabeza, nada de hígado. Y yo sí aspiro a que alguna vez en este país entendamos que lo que se quiere es un debate de ideas. Capaz que luego del debate no nos ponemos de acuerdo, pero sabes que debatiste el tema. Y que pusiste sobre la mesa tu idea sin descalificar a quien opina distinto a ti. Así que ojalá que se entienda y ojalá que no vuelvan esas prácticas. Lamentablemente hay algunos creativos que ya han comenzado otra vez con las prácticas de descalificación en lugar de la práctica de confrontar ideas. Cambiemos el chip. Queremos dejar el odio a un lado. tenemos el primer paso. Les propongo eso. 7 con 6 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias. Todas las voces.